Buenas tardes, chicas y chicos de sextos básicos. Espero que estén todos muy bien en sus hogares. El día de hoy estamos con la unidad número 3, en la clase número 2, ya en la mitad de la unidad, ya casi finalizando, porque la próxima semana se nos acaba esta mini unidad, en la cual hemos instalado el ejercicio de cantar al unísono, como es el objetivo número 4. Eso es lo que se espera que ustedes logren, darle finalización a la unidad. Por lo tanto, el objetivo de aprendizaje que hemos trabajado es el número 4, cantar al unísono y a más voces. Si se puede tocar instrumentos de percusión o melódicos, como es el caso del metalófono, la flauta y otros instrumentos armónicos. Y finalmente, el objetivo 6, que es presentar su trabajo al curso, a la comunidad en forma individual o grupal. En este caso, en el contexto de pandemia, solamente podemos presentar la canción en forma individual. ¿Qué canción será? La canción que tú elijas, la canción Villancicos Tradicionales, que usted puede buscar en las redes sociales, en internet. El día de hoy vamos a trabajar con la canción que hemos estado viendo desde la semana pasada, como fue Arurú. Y si alguien tiene alguna otra por ahí, también la vamos a poder comentar. Hoy día estamos a miércoles 11 de noviembre y vamos con las reglas de la sala virtual que ustedes ya conocen, como es mantenerse en respeto y disciplina de igual forma que en la sala de clases presencial. Las reglas serían: mantén tu micrófono apagado, pero tu cámara encendida. Felicito a los que ingresaron con sus audífonos y manos libres. El chat lo dejamos para realizar preguntas y por favor no rayar la pantalla. A esto se nos suma el lavado de manos, la mascarilla y quedarse en la casa. Bueno, para poder entonces iniciar esta clase, voy a ir recordando el registro de actividades que me estaba pidiendo Joaquín Ortiz, para que así ustedes puedan tener un repaso de que si hay alguno de ustedes que no haya enviado el registro de actividades o que le falta algún trabajo por ahí, lo puedan entonces enviar. Les recuerdo que tenemos plazo hasta el próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles, que es 11 de noviembre, ¿ya? Hasta ese día entonces voy a estar sin ningún problema recibiendo todos sus trabajos. Espero que sean los trabajos de la unidad 3, como es el caso del villancico, ¿ya? Todos los otros trabajos de la unidad 2, que son los que voy a mostrar aquí en este registro de actividades, ojalá que puedan enviármelos a la brevedad o lo antes posible. Aquí está entonces el registro de actividades para sexto básico en música. Aquí tenemos las 4 actividades. Así que, Joaquín, por favor, importante sacar la foto o capturarla para algunos que no me han enviado sus trabajos. También especial atención para Anaya. Anaya, ¿estás ahí? Martín, Anaya tampoco me ha enviado estos trabajos. como son el diseño de un afiche para promover la zarzuela. Qué bueno, Vicente, que le sacaste foto. Ahora lo importante es que hagas este trabajo, como es el que estoy destacando de color amarillo. Diseñar un afiche para promover una ópera o una zarzuela, agregando alguna frase musical. Denise Sánchez, también te estoy viendo conectada y tampoco me has enviado ningún trabajo. El segundo trabajo consistía en realizar un informe de un musical famoso, ojalá. Habíamos visto en las clases pasadas de la unidad 2 que existían diversos musicales. Todos comenzaban desde la ópera, luego pasaban por la zarzuela y finalmente se creaba una película. Estos musicales finalmente en Broadway se realizan en espectáculos así como para teatro, que fueron parte de los inicios. Por lo tanto, hay ahora películas que se han hecho musicales. Generalmente Disney
ha hecho bastantes musicales, pero también hay otros por ahí. Los invito entonces a investigar algunos de ellos, como el caso de él, los que me envió Jones, los que me envió también Maite, los que me envió también María Paz Olivero, Danae Pardo, David Rivas y Sebastián Ruiz, que en algunas clases los estuvimos analizando. El trabajo siguiente consistía en pintar una audición de una música. Para eso estábamos hablando acerca de las músicas de películas. Por lo tanto, ustedes tenían que pintar una audición para una película que era Los Planetas de Gustav Holst. En eso consistía que ustedes debían escuchar esa música y mientras iban escuchando debían pintar lo que les sugería la música. Ese trabajo también me lo debe Jorge Solorzano, que me imagino que estás ahí, Jorge. Tampoco se ha enviado ningún trabajo de la unidad número 2 de música. Y finalmente, el trabajo consistía en realizar un videoclip de la banda musical Los Beatles. La canción estaba dada y ustedes lo que tenían que hacer era crear un videoclip, inventar un videoclip que pudo haber sido parecido al de los Beatles o completamente diferente. Para eso entonces ustedes podrían aprenderse la canción, hacer la mímica, grabarla, ser ustedes un integrante de los Beatles y cantarla. O también podían realizar dibujos para irlas mezclando junto con con el sonido. Imagen y sonido entonces son los elementos fundamentales para la creación de un videoclip, ¿ya? También podían buscar, también podían hacer distintas técnicas, ¿ya? Lo importante es que hubieses tenido la creatividad para realizar esta actividad, que era la última de esa unidad número 2. Ahí entonces teníamos los trabajos para que me los logren enviar. Ya, que me gustaría saber si es que alguien tiene alguna duda. Jorge Solorzano, ¿tienes alguna duda? Martina Anaya, ¿tienes alguna duda? Harold Cárdenas, ¿tienes alguna duda? Denis Sánchez, ¿tienes alguna duda? Ya, entonces, ¿cuándo va a enviar el trabajo, Harold? ¿En qué etapa está de su trabajo? ¿Ya lo está haciendo, Harold? ¿O no lo va a hacer? Lo mismo para... Ok, Harold, lo voy a estar esperando. Lo mismo para Denis Sánchez. Denis Sánchez, ¿estás ahí? ¿En qué etapa vas con el trabajo? Denis, le falta un poco. ¿A cuál de todos? Porque me debes cuatro trabajos. ¿A cuál de todos te falta un poco? ¿Cuál ya está terminado? ¿Alguno que tengas dudas? Jorge Solorzano, lo mismo. Jorge, ¿estás ahí presente? ¿Alguna duda con los trabajos? Jorge, si no estás ahí, te debo colocar ausente entonces. Si no me vas a responder. Maite, usted que levantó la mano, puede activar su micrófono, yo le escucho. Sí, no es cierto que yo le envié todos esos trabajos y me falta el trabajo Hello Sumari, ¿Sí? el ¿Ya lo único sumaría? trabajo que me falta de música. Sí. Ah, ya. Eso, profe. Ah, ya.
Jorge Solorzano, ¿estás o no estás? Si no estás, entonces va a quedar ausente. Ahí viene el Cedric Silva, también es lo mismo. Buenas noches, Cedric. Cedric Silva, aquí estoy mostrando el registro de actividades y estoy mirando tu casillero y no tienes ningún trabajo de esta unidad. Así que, Cedric, hola, buenas. Buen día, Cedric, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, para que puedas sacarle foto o prestar o tomar apuntes de el registro de actividades que estoy mostrando aquí ahora. ¿Ya? Aquí estaba el trabajo 1, diseñar el afiche. Trabajo 2, realizar el informe. Trabajo 3, pintar la audición con témpera. Y trabajo 4, inventar un videoclip para la canción Los Beatles. ¿Ya? Así que, bueno, veo que te conectaste, Cedric. Espero que logres sacarle foto a este registro de actividades para que me envíen los trabajos a más tardar el próximo miércoles. Lo mismo para Ankakura, que viene llegando. Señorita Jocelyn, muy buenas tardes. Gusto de saludarla. Espero que esté bien. ¿Sí o no? ¿Está bien? Puedes. ¿Me escuchas, Jocelyn? ¿Ya? Bueno, Jocelyn, te estoy contando de que estoy mostrando el registro de actividades. Aquí está, para que lo puedas registrar en tu cuaderno o sacarle foto, ¿ya? Aquí llevamos todos los trabajos de la unidad 2, en la que todos tus compañeros me lo están enviando, ¿ya? El primer trabajo fue este diseño de afiche, el informe fue el segundo, la pintar una audición de la canción Gustav Holst de los Planetas, y finalmente inventar un videoclip para la canción de los Beatles, ¿ya? Todos estos trabajos, a más tardar el próximo miércoles 11 en mi correo electrónico. Bien, ahora dejo de compartir esta pantalla y me centro en la clase del día de hoy, como era el trabajo de villancicos. Teníamos que recordar que una canción se compone por formas. La forma musical es la estructura de esta canción. ¿Ya? Todas las canciones tienen una forma, todas las canciones tienen una estructura. Vamos a utilizar entonces las letras del abecedario para poder representar las partes que tiene una canción. Esto es materia, chicos, de música, así que me interesa de que la manejen, que la puedan ustedes recordar para el próximo año, si es que la vamos a colocar nuevamente en práctica. Para crear entonces una forma musical se utilizan los recursos básicos como es variaciones, repeticiones o contrastes. ¿Ya? Al igual que en artes visuales, nosotros podemos hacer variaciones de un dibujo, repeticiones de un patrón y contrastes de colores. Lo mismo ocurre entonces en la música. ¿Cómo analizamos entonces la forma de la canción? La analizamos por la estrofa, que es donde está la letra, el puente, que vendría siendo una parte musical, que puede ser la introducción, y el estribillo o el coro, que es la parte en la que más se repite la canción.
Existían entonces canciones que son muy básicas, que es siempre igual, y generalmente las canciones que nosotros escuchamos poseen dos o tres partes, ¿ya? Como son las canciones populares. Siempre tiene una estrofa y tiene el coro que se repite mayor veces. Ahora entonces vamos a conocer y trabajar con los villancicos, que también tienen forma y estructura, que fueron creados entonces para llevar la buena nueva, que los villancicos entonces son letras sensibles en base al niño Dios, con sentimiento hacia la Virgen, hacia San José, y en poder entregarle algún presente, algún obsequio. Aquí entonces vamos con algún ejemplo de villancicos tradicionales, como es el próximo que vamos a trabajar. Entonces, anotar en sus cuadernos, actividad final, cantar un villancico tradicional. También le pueden sacar fotos para poder registrarlo en su cuaderno. La canción entonces que ustedes pueden seleccionar es cualquier villancico tradicional, como es el caso del Arrurrú, habíamos visto en la clase anterior, que era de Rolando Alarcón, el mismo creador de Si Somos Americanos. ¿Ya? También podría ser la canción de José Feliciano, que es Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ah, ¿viste? ¿Cómo me salió? Parecido. O también podría ser el burrito sabanero. Y voy a felicitar entonces a David Rivas, que fue la persona, el único integrante de este curso que logró enviarme su canción, su villancico. Ya, así que felicito a David por haberme enviado el burrito sabanero. ¿Qué pasa si no te gusta ninguno de estos villancicos? Puedes seleccionar otro. Lo importante es que sea un villancico que hable acerca de la Navidad, que hable acerca de la llegada del niño Dios, ¿ya? Así que esas son las canciones que podemos utilizar. Ahí David Río me coloca dedo para arriba. Ok. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces? Grabarse cantando este villancico y puedes estar acompañado de tu familia, no hay ningún problema para sentirte más cómodo. Los villancicos pueden ser cantados como un coro, no hay ningún problema, incluso sería mejor si es que así podemos escucharte y conocer parte de tu familia cantando esta canción. Y finalmente enviarme el video a mi correo electrónico. ¿Cuál canción seleccionó David? ¿Te acuerdas, David? Yo me acuerdo perfectamente. A ver, tenemos gente que levantó la mano. Maite Novoa levantó la mano. Escucho, Maite. Que yo voy a cantar una canción así como que se llama Te veo allí. Bueno, Maite, ahí la vamos a escuchar. Así que, bien, practícala, ensáyala, cántala mucho para que te salga bonito y cuando te sientas segura, grabar la canción y enviármela a mi correo. Ya, así que cualquier canción que ustedes seleccionen, mientras la ensayen y la preparen, va a estar bien. Así que los invito entonces a escuchar música mientras realizan sus últimos trabajos, porque estamos ya en la etapa final. Le envío fuerza y energía, muchachos, para que logren finalizar de la mejor manera este último esfuerzo, este último pedacito de año que nos está quedando. Ya nos queda la última semana, por lo tanto, tenemos que finalizar de la mejor manera. Así que todo el esfuerzo que ustedes han puesto durante este año, que ahora se refleje en estas últimas actividades.
actividad final, como es el caso de cantar el villancico. ¿Sí? ¿El trabajo 1 y el trabajo 2 son como portadas o no? Puede hacerlo en la troquera. Sí, es un afiche. Y el trabajo 2 es una investigación que puedes hacerla en tu cuaderno de música. No, gracias. Ya, de nada. Ya, nos vamos entonces al villancico. ¿Cuál es el villancico que estuvimos conociendo la semana pasada? Este, señora Doña María, de la Rurú. ¿Sí, Maite? No, profe, soy yo de nuevo. Ah, ¿qué pasó? Dígame, pues. ¿No hay que cantarla disfrazada o algo así, o no? No, este es un trabajo de música, no es de visuales. ¿Ya? ¿Solo cantarla y grabarla? Solo cantarla y grabarla, nada más. Ya, profe, gracias. Puedes colocar el karaoke, puedes colocar la música de fondo y la cantas con la música encima, ¿ya? Que se escuche, que se note que eres tú, ya que estaba cantando la canción. Puedes realizar una presentación. Hola, buenas tardes, mi nombre es, y voy a cantar la canción, y suelta la pista y ahí canta encima de la canción. Aproximadamente 2 minutos, ¿ya? Ahora vamos a colocar un ejemplo, como podría ser, vamos a cantar este arurú, así que ahora dejo de compartir esta pantalla para que nos vamos al audio y así podemos escuchar este villancico folclórico. Señora Doña María, aquí le traigo a mi hijito, también le mezcla la cuna cuando yo de su niñito. Arru, arru, duérmete, niño Jesús. Segunda estrofa. Juan Manuel se llamará, su apellido Echeverría. Para cuando usted lo llame, señora Doña María. Arru, arru, duérmete, niño Jesús. Última estrofa. Señora Doña María, deje acercarme un poquito, y sin despertar al niño, besarle los piececitos. Arru, arru, duérmete, niño Jesús. Y eso fue todo el villancico. ¿Se dan cuenta de lo corto que es? Ahora entonces, vamos a ver cuál de ustedes se anima a cantar la canción conmigo para poder terminar esta clase cantando villancico. Voy a buscar la guitarra, así que me esperan medio minuto desde ahora ya. Oh, me demoré menos. Fueron unos segundos. Ya, tengo la guitarra aquí. Pueden cantar el que quiera conmigo. Ya, ¿se escucha la guitarra? Aquí tengo los acordes para la guitarra.
Ya, ¿quién va a cantar conmigo? Puede levantar la mano o cantar desde su casa. Y nos vamos con este villancico, chicas y chicos, que dice más o menos así. Un, dos, tres. Señora Doña María, deje al... Ah, no, me equivoqué. Estoy leyendo la tercera estrofa. De nuevo. Un, dos, tres y. Señora Doña María, deje acercarme un poquito. Ay, no, de nuevo estoy cantando la otra. Aquí le traigo mi hijito. Ya, ahora sí voy a poner la letra ahí para leerla. Aquí le traigo a mi con mi hijito, para que le para que le mezcla la cuna, cuna. cuando Cuando eres llore su niño, niñito, arrugú, arrugú, arrugú. arrugú. Duerme el niño Jesús. Se llamará su apellido Echeverrías. Para Cuando cuando usted lo llame, señora Doña María, arrugú, arrugú, de Jesús, arrugú, duerme de niño Jesús. Estrofa. Señora Doña Doña María, María, deje deje acercarme acercarme un un poquito, poco, sin y sin despertar al despertar al niño, niño, le que sale me los salen los pececitos. pececitos. Arrurú, arrurú, duerme el niño Jesús. Por ahí está entonces. Bueno, hay que practicarla más para cantarla la próxima semana con ustedes. Pero esa es esta canción que yo sugiero, Arrurú, que es fácil, cortita. Gracias, Joaquín, por cantar junto conmigo. ¿Qué más estaba cantando? Lo alcancé a escuchar. Ahí sí. ¿Cuál más puede ser? Esta otra que también es buena, de Feliz Navidad. ¿La conocen esa? Pero ¡Feliz Navidad! sí, yo la conozco. Sí, porque... Feliz Navidad. 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 Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas from the bottom of my heart. Bueno, así ustedes pueden buscar alguna otra que más les guste, como el burrito sabanero, que también es buena y que también la tengo por ahí para el que quiera poder cantarla. Pero como lamentablemente se nos acaba el tiempo hoy día, me gustaría que ustedes también pudiesen cantar esta canción y poder enviarme sus canciones de villancico que más les guste. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas y consultas?
¿Cuál villancico puede ser que ustedes van a cantar? Ustedes deben decidirlo ya. Lo importante es que lo practiques, que lo ensayes, y así, cuando te sientas seguro, puedas entonces enviarme este trabajo. ¿Ya? Actividad final, cantar un villancico. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No. ¿Algo que opinar? Estoy esperando si es que alguien quiere decir algo, tiene alguna opinión. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Queda claro? Entonces, ya todos me van a enviar sus trabajos musicales hasta el día 11, que es la próxima semana. Así que los invito a que durante esta semana puedan terminar y finalizar sus trabajos y así hacérmelos llegar al correo trabajos.jabarca@gmail.com. ¿Ya? ¿Quedamos en eso entonces? Dedo para arriba para el que entendió. Dedo para arriba para el que me está escuchando. Gracias, Maite. Gracias, Cedric. Ahí veo dedo para arriba. Gracias, Maite. Gracias, Cedric. Dedo para arriba. Gracias, Arlene. Qué bueno que te quede claro también. ¿Quién más me manda dedo para arriba? Bueno, con esto entonces estoy finalizando la clase del día de hoy. Espero que tengan una muy buena tarde y que les vaya bien en todo. Nos vemos, muchachos. Hasta chao, profe. Chao, cuídense y envíenme los trabajos. Si tienen dudas, también me pueden... Chao, profe. Chao, profe. Chao, chiquillos. Cuídense mucho. Nos vemos.